Saludos para todos. ¡Qué día tan esplendoroso tenemos hoy! Es un partido de altísima calidad. Ya lo dije antes, pero quiero recalcarlo. El clima es sensacional. ¡Qué a gusto estamos, doctor! Y el ambiente en el público es uno que verdaderamente me alegra porque ambas aficiones están alentando a sus futbolistas. ¡Qué emocionante encuentro! ¡Ay, qué bonito es el fútbol! Este es un gran monumento al fútbol. Le sobra prestigio e historia. ¿Cómo ve, doctor? Ya quieren luego, luego empezar el partido. Ni se esperan. Busca a su delantero. Ronaldo. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! Lukaku. Hizo lo correcto al ir por ese balón a profundidad, pero falló en disparar. Recibe el pase en el área. Manolas. Kanté. Messi. Lukaku. Vaya duelo, ya la tiene de nuevo. Vieira. Messi. Aprovecha el espacio abierto. Vieira, hay que admitir, eso sí, que no llevamos mucho de partido, pero está siendo más aburrido que 50 años de matrimonio, doctor. Y usted sabe de eso. Busca colarla. Juega la pelota y la pica. Demasiado equivocado ese pase. Vieira. Le debe mucho a este club por su desarrollo, ¿no cree usted, doctor? Ya no es un miembro más del equipo, señor Martinoli. Muchos ya lo admiran. Kanté. Intenta filtrar. Cambia la jugada hacia Cristiano Ronaldo. Lo intentó solo, pero sin éxito. Al final, nunca encontró espacio suficiente para realizar el disparo a portería. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Pases muy bien logrados. ¿Cómo los van a aprovechar ahora? Se emplea a fondo en el costado. Se filtra con el balón, que ha quedado muy largo para Cristiano Ronaldo. Un pase fuerte hacia adelante. ¡Qué buena jugada! ¡Lo sacó del hoyo! Y ahí va una pelota larga. La ha recuperado. Manolas. Le envía larga. Vieira. Ronaldo. La tiene en el centro. ¡Puede venir el gol! Tenemos 30 minutos de partido en la primera parte. Y va para adelante. Kanté. La mete por ahí. Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se les venía la noche. Varesi. Se emplea a fondo en el... ¡Le pega desde ahí!
Entró, señoras y señores. Entró. Tremendo golazo. Impresionante conexión en esta jugada. Dos futbolistas que se entienden de forma telepática. Volvemos con el marcador 1-0. ¿Quién iba a marcar si no es él? Es el jugador que hace la diferencia. ¡Qué bien defendieron! Vio el peligro y la terminó sacando. Ronaldo. Busca colarla. ¡Qué imponente técnica de golpeo! ¡Así se juega, señores! ¡Un señor gol! Realmente están metiendo mucha presión. Así es como se castigan los pases errados en medio campo. Hablamos de que solo pasaron unos segundos desde que la pelota fue interceptada a que esto terminó en gol. Gran contra de Roma. El encuentro está a 2-0. Sin duda son el mejor equipo en la cancha en este momento y seguramente buscarán... Ese disparo nos dejó perplejos, doctor. Uno más, señoras y señores. Y en cuestión de minutos anotan una vez más. Khan lo hizo bien en la primera. Después no había nada más que hacer. ¡Qué barbaridad, señor Martinoli! El portero es tan malo como usted. Le regaló el gol. El partido está 3-0 ahora. Parece que le encontraron la forma al rival y ahora se ven invencibles. Y mucho cuidado porque todavía pueden caer muchos más goles. ¡Atención con el disparo! La pelota era larga pero peligrosa. Mi hermano, ya vimos que le pegas con un fierro. Pero esto no se gana a base de cañonazos. Hay que meterla. ¡La clavará! Muy desviado. Señor Martinoli, hay que revisarle los zapatos a este futbolista porque era una jugada muy sencilla y a final de cuentas acabó tirando un verdadero champurrado. Se estrelló contra un muro. Y acá viene el pase largo al espacio. Acaba el primer tiempo. Ha pasado rápido con ambos equipos compitiendo en calidad y buen juego, señor García. Señor Martinoli, no tengo miedo a reconocer. La verdad es que no me lo esperaba. Aún así, no me quejo porque ha sido un partido muy bueno con un resultado inesperado. Pero por favor, no me estés pidiendo que haga predicciones. Roma va ganando por 3 goles tras un fructífero primer tiempo. Hay mucho que destacar en el descanso. Una vez más a jugar. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! Manolas. Y ahora la tiene Cristiano Ronaldo. Cortó el balón. El portero le pegó verdaderamente impresionante. La saca casi del estadio. ¡Qué buena bola la han colocado! Aprovecha el espacio abierto. ¡Impresionante disparo! ¡El balón está dentro del arco! ¡Es gol! La tenía complicada, pero supo a la perfección cuándo arrancar y cómo eludir a los defensores. De nuevo en el suspenso. Empezó bien, pero hasta ahí llegó. ¡Aquí hay una posibilidad! ¡Qué gol, señoras y señores! ¡Qué gol!
Ahora están arriba por tres y parece que el partido está liquidado. La verdad, la pelota no la pudo haber colocado mejor. El portero ya estaba vencido. No pudo hacer nada para atajar esa pelota. Parece que este arroz ya se coció. La juega hacia la derecha. Se emplea a fondo en el costado. Gullit. Lukaku. ¡Atención! ¡Cristiano Ronaldo! El portero arañó apenas la pelota con sus garras. Sabía exactamente lo que quería hacer antes de que el balón le llegara. Se preparó y todo, pero definió muy mal. Ambos equipos aprovechan la oportunidad para llamar refuerzos de sus bancas y hacer cambios. La defensa está ahí cumpliendo su cometido. La pasa en profundidad a Puyol. ¡Aquí le va a dar! Intenta alejarla de la zona de peligro. Recibe el balón. ¿Será esta la buena? ¡Cristiano Ronaldo! ¡Golazo tremendo! Han descontado, pero están a dos goles. Solo frente a la portería, imposible fallarla. Este es uno de los futbolistas que no pueden dejar solo dentro del área. Sencillamente, tiene un grandísimo porcentaje de definición. Me pregunto si estos muchachos tendrán capacidad de respuesta. Rashford. Y ahora la tiene Cristiano Ronaldo. Tiene mucho espacio por delante. ¡Impactó el balón! ¡Bien, así se hace! ¡Un gol en toda la regla! Con jugadores de este calibre no se puede estar titubeando así con la pelota. Rashford supo por instinto en dónde iba a llegarle la pelota. El entendimiento a nivel de equipo es sencillamente excepcional. ¡Le pega desde ahí! Sacado por De Ligt. ¡La recupera! Busca a su delantero. Arremete hacia adelante. Acaban con el impacto. ¡Toma, chango, tu banana! ¡Qué golazo! Dos goles arriba ya. Impresionante disparo. Imparable. A eso le llamo definición. Justo en el ángulo. Sabía por instinto en dónde estaban todos. No lo pensó. Gol espectacular. Ahora la ventaja es de dos goles. La dinámica del partido ya es otra. La afición quiere que la victoria sea contundente. Esta es la oportunidad para Cristiano Ronaldo. ¡Cristiano Ronaldo! La recupera y... ¡Oportunidad de gol! ¡Se la sacó al rival! ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Atención que ya le pegó! ¡El balón está en las redes! ¡Es un golazo! Con todo el espacio que le regalaron, no iba a desperdiciar una oportunidad como esta. Esto es lo que pasa cuando dejas que un jugador de esta grandísima categoría se meta dentro del área. Te acaba liquidando. Puede hacer el cambio ahora que se han detenido las acciones. Entra para fortalecer el suministro de balones al frente. Ya veremos otros detrás seguramente. ¡Aprovecha la oportunidad! ¡Qué anotación! ¡Un gran gol! Todavía le faltan dos goles al equipo para empatar. Definió como corresponde, con tantas facilidades, no le dio frío. Mostró el verdadero instinto que tiene un delantero en este tipo de definiciones frente al portero. Vuelve a comenzar el partido. La diferencia se redujo a dos goles. ¡Qué buen robo de balón!
Una jugada con muchísimo peligro, pero él es el indicado para sacarla. Está perfectamente posicionado, tiene muchísima experiencia. Pelota controlada, atención con esta. Caray, qué bronquitas traen. Nadie se acercó para apoyarlo y la jugada al final del día no sirvió para nada. Aprovecha el espacio abierto. Apareció y calmó toda la situación en la zona brava. No tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó. Hay que decirlo, por supuesto que no tuvo precisión este pase. Y va para adelante. La juega a la derecha. Despeje larguísimo del portero. Los rivales llegaron a dudar, pero él nunca lo hizo. ¡Messi! Habrá 4 minutos más de tiempo. ¡Cristiano Ronaldo! ¡Notable! ¡Enorme el portero! Sacó un disparo caliente y el arquero lo enfrió. Aquí vienen cambios de alineación en ambos equipos. Este es un claro ejemplo de una excelente defensa. Vieira abre la jugada completamente. Busca a su delantero. Cristiano Ronaldo. Y va para adelante. Vaya duelo, ya la tiene de nuevo. Y esto es todo. El silbatazo final ha llegado. El resultado refleja fielmente su espléndida actuación de hoy. Han ganado de forma muy convincente y sus aficionados estarán muy satisfechos. Ese juego nos recuerda qué tan efectivo es el ataque por la mitad del campo. Si cuentas con los jugadores y futbolistas para ello. Tienen jugadores que funcionaron bien por la mitad de la cancha. Cerramos la transmisión en esta noche. A nombre del mequetrefe este que tengo al lado, el señor García y Martinoli, gracias por su preferencia. Agradecemos a nuestro experto, el doctor García. Contento como siempre, señor Martinoli.